Soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que venimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos puedan seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, muy buenos días, mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y como todos los martes a las 10 de la mañana, siempre estamos aquí con usted para darles lo último que hay en cuanto a noticias, en cuanto a la compra de casa, arreglo de crédito, bancarrota, cualquier tema que sea que usted le pueda ayudar a ahorrar dinero o a hacer más dinero o a no botar tanto dinero. Y como usted... también somos latinos que llegamos aquí a este país a lograr un sueño americano. Y ese es nuestro objetivo de estos videos, de ayudarlo a usted a lograr el mismo objetivo. Igualmente estamos aquí para que también se diviertan un poco y tenemos premios para darles. Cada vez que están concentrados con nosotros nos van a poner sus numeritos para la oportunidad de ganarse un boleto hacia la rifa que al fin de mes le permite una noche en un hotel gratis aquí en Las Vegas. Y como Diana lo está diciendo, cortesía de Diana de la Torre, va a tener un hotel completamente gratis solamente por estar en Facebook, aprender y estar aquí con nosotros cada martes a las 10 de la mañana. Sí, sí, lo único que tiene que hacer es asegurarse de darnos tres numeritos, del 1 al 75, para poder formar parte de la rifa de los boletos. Y durante el programa el día de hoy estaremos sacando los numeritos de aquí. Sacamos varios números durante el día y tiene todo el mes para poder, calificar para la rifa que al fin de mes, que es para ya ganarse el hotel. Pues hoy es el día 7, hoy es el primer martes de este mes. ¿Sí? So, cada martes usted tiene la oportunidad de ser ganador de un boleto y puede ganarse hasta 4 boletos. Creo que este mes tiene 4 boletos. So, usted va a tener la posibilidad de tener 4 oportunidades de estar aquí en este bombo grande. Y aquí hay que sacar. Estos son los de el mes pasado que vamos a estar sacando. Porque vamos a empezar de nuevo. Nuestra amiga Gillian sí se comunicó con nosotros a tiempo. Entonces ella fue la ganadora de el premio el mes pasado. Así que ella ya está preparándose para su noche en su hotel. Entonces aquí estamos sacando los ganadores del mes pasado. Cada mes vamos a hacer una limpieza. Y para que vean ustedes, pues aquí lo estamos haciendo en vivo y en directo. Estamos sacando todos los ganadores del mes pasado. ¿Por qué no nos mencionan algunas de las personas que ganaron el mes pasado, Diana? Sí, 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 claro que sí. Tenemos a Mario Herrera, Bárbara Córdoba, Lesbia Ernesto, Rosa Solórzano, Alma Corona, Alex Cornell, Heidi de Magallanes, que cada semana está conectada con nosotros, Yusi Ortega, Reina Pérez, Alexis Gutiérrez, Ana Torres, que también casi siempre está conectada con nosotros, Jaos Flove, o sea, bastantes personas que se han conectado, como pueden ver aquí. Estos son los que tuvieron la oportunidad el mes pasado de ganarse esa noche en el hotel. Pero claro que siempre solamente hay un ganador por mes, pero cada semana tiene, incluso aquí Heidi de Magallanes tiene 4 boletos, porque ella cada semana conectándose tuvo 4 oportunidades de tratar de ganar. Y cada día puede haber más de un ganador, puede haber hasta 5 o 10 ganadores según tengamos tiempo y según haya muchas personas conectadas a este video. So, entonces lo que queremos es que usted cada día puede ser un ganador. Tenemos la oportunidad. Ya está viendo que tenemos muchas personas que han sido ganadores del mes pasado. Estamos ahora en un nuevo mes. Blanquito aquí lo están viendo. So, así que recuerde que cada día usted puede haber 5 o 10 ganadores. Cada día usted puede ganar. Si usted es una de las personas consistentes que realmente le gusta este show, le da un like. Dime si ya compartió. Ah, pero no ha compartido. Pues mira, yo le enseño que yo estoy mirando acá. Todas las personas, acá tenemos todas las personas que están compartiendo en todos los grupos y tenemos la lista de todos los días. Ya, Gabriela ya fue la primera que nos dio sus 3 números. Gabriela ya está lista para ganar. Gabriela está lista. Entonces, Gabriela Mena, nosotros tenemos anotado a las personas que van a estar que van a estar poniendo sus números acá. Rosa también ya se conectó, Rosa Solórzano, que el mes pasado también sí ganó un boletito hacia la rifa, pero este mes a ver si es la ganadora, sus 3 numeritos y aquí con nosotros cada semana. Dice que el que persevera triunfa y ¿sí? La suerte es loca y a usted le puede tocar también. Entonces, pues conéctese y bueno. Como decíamos, este programa se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Ajá, ¿y qué es lo que va a estar aprendiendo? Como les había dicho, muchos temas acerca de cómo lograr el sueño americano, de llegar a este país. Hay muchas cosas que no hemos sabido. Inclusive hemos tocado temas hasta como las escuelas, que es cómo elegir el área de las escuelas. Hemos tocado temas del crédito, cómo tener mejor crédito, qué hace falta para comprar una casa, cómo es el paso. ¿Qué tiempo dura? Pero hoy tenemos... ¿Qué no hacer cuando quiere comprar casa? ¿Y qué sí hacer? Exactamente. Pero hoy específicamente vamos a ver de algo muy importante. Sé que tenemos muchas personas por ahí que están rentando hoy. Y otras personas que, por supuesto, están comprando. Hoy vamos a estar valorando, vamos a poner todo eso en una balanza y vamos a saber qué es mejor, cuáles son los... cosas positivas de estar comprando o de estar rentando y cuáles son las cosas negativas de estar comprando y cuáles son las cosas, los pros y los contras. Así que si se mantiene ahí conectado, pues entonces vas a ver todos los pros y los contras de comprar o rentar. Muy buen tema, Diana. Sí, 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 porque muchas personas tienen la duda. Algunas personas, bueno, todos sabemos que todos necesitamos un lugar en donde vivir. Entonces, si tenemos que tener un lugar donde vamos a descansar nuestras cabezas, donde vamos a estar como familia, hay que saber qué es lo que realmente como familia necesitamos. O bueno, si es pareja o si es individual, ¿verdad? Pero es muy importante que conozca, porque para algunas personas es mejor rentar. Y para algunas vale la pena comprar. Entonces, todo depende de cada situación. Y eso es lo que queremos repasar con ustedes. Porque aquí estamos para darles la información. Buena o no para nosotros, queremos que sea buena para usted. Así mismo es. Y bueno, tenemos mucha experiencia. Ya está Heidi conectada. Hola, Heidi. Sí, yo creo que vamos a dar un poco de saludo, ¿verdad? Para ver las personas. Así que pongan sus saludos, por favor, pongan sus saludos, que vamos a estar ahora viendo quiénes están conectados y agradeciéndole a usted, que siempre nos sigue cada martes y cada... Aquí tenemos, vamos a ver, ¿quién tenemos aquí? Paola Benítez también. Tenemos a Yaeli, que recientemente compró casa con nosotros. Una persona que no lleva tanto, yo creo, no lleva ni 3 años acá en este país y acaba de comprar casa. Quizás una de las razones, ella se conecta muy a cada rato para ver estos videos porque es nueva en este país. Personas muy inteligentes, muy preparadas, pero llegamos a un país donde el idioma no es el nuestro, la cultura no es la nuestra y entonces el sistema económico tampoco. Entonces hay que ir preparándose. Vamos a ver quiénes están. Pues muchas felicidades a Yaeli y a su esposo que acaban de comprar casa también con nosotros. Roen Borne, que es Pachanga. Pachanga es un cubano también que tiene su tienda de gift shop y siempre tiene también su directa que también nosotros lo seguimos. Y bendiciones, dice, bendiciones familia, Pachanga. Pues gracias por estar conectado, Pachanga, a usted y a su esposa y a sus bellos hijos. Pues muchos saludos. Gabriela Mena, que también compró casa el año pasado con nosotros. Muchas personas, y esto es lo gracioso, Diana, que muchas personas empiezan viendo un video como este y terminan comprando casa y terminan con esa bendición y me dan la bendición a mí y a nosotros de poderles ayudar con la compra de una casa. Así que muchas gracias por estar conectado. Si usted todavía está rentando, va a ver los pros y los contras de estar rentando y los pros y los contras de estar comprando. Así que si usted cree que comprar es mucho mejor, pues manténgase conectado hasta el final porque va a estar aprendiendo muchísimo. Vamos a ver quién más tengo conectada por acá. Rosa Solórzano, Lisette, Heidi de Magallanes, que ya lo saludamos. Alfredo Pérez. Mali Rumbao. Paola Benítez, ya la mencionamos. Rubén, ya lo mencionamos. Okay. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Creo que Hansel que está por allá ayudándonos de la oficina. Y bueno. Hola, Hansel. Bueno, saludo a aquellas personas que están conectadas y gracias por estar conectadas. Gracias por compartir, dale like, porque usted es un emprendedor. Usted está dándose la oportunidad de aprender hoy un poquito más, aprender qué puedo. De todas maneras, usted está en Facebook. No hay nada mejor que hacer que aprender mientras que uno está en Facebook. Y ese es el objetivo de nosotros, tratar de llegar a darle la oportunidad de que disfrute su tiempo libre aprendiendo. ¿Sí? Ok, entonces Diana, vamos a empezar a producción. Me pone la presentación. La presentación, here we go. Eso es bueno que, ¿saben qué? La curiosidad de que nuestro productor no habla español, pero está aprendiendo. Entendemos. Muchas gracias, producción. Ok, entonces hoy lo que queremos hablar es si es mejor rentar o comprar. Y como estamos aquí para decirles, lo que queremos es lo mejor para usted. Entonces, solamente usted puede decidir qué es lo mejor en bajo su circunstancia, pero para llegar a esa conclusión, estamos aquí para ayudarle a contestar algunas preguntas que usted mismo pueda tener. Y claro que si tiene preguntas, también las puede hacer, pónganlas en sus comentarios para que nosotros le podamos ayudar a descifrar estas respuestas. Primero que nada... Entonces, te voy a pasar acá al varón, porque las mujeres siempre hay que darle el mando, el control. Sí. Entonces, lo primero que hay que contestar algunas preguntas, porque es muy importante. Primero que nada, hay que saber cómo está mi crédito, porque el crédito tiene que ver con el que si está listo para comprar o para rentar, porque incluso para rentar casa se les pide el crédito a muchas personas. Así que también es importante saber, ¿estoy listo financieramente para comprar casa? El costo de comprar una casa, inicialmente el costo es más, pero puede que a largo plazo no sea tan pesado. Bueno, cada caso es diferente. De hecho, tenemos un caso hoy que no es mucho la diferencia entre rentar en un área. Pero es como todo. En un área determinada puede tener casi que el mismo costo rentar que comprar. Pero en otras áreas, bueno, usted puede decir también, bueno, yo puedo también irme a otra área y pagar mucho menos. También es verdad, pero bueno, aquí vamos a ver todos esos pros y esos contras. Por supuesto que cada área, el precio de una casa, muchas veces estamos viendo una casa de $1 millón en California, por ejemplo, hay muchas casas de 3 cuartos con 2 baños y cuestan $1 millón. Y bueno, pues si tiene 2 cuartos, pero es donde esté el área, una casa en Beverly Hills, pues, va a pasar más. Cuesta 3 veces que la casa aquí, a lo mejor en Henderson o en Summerlin. So, depende del área donde usted vive. Y aquí mismo, no es lo mismo una casa quizás en Ellis o en Las Vegas que una Henderson o en Summerlin. So, y poniendo la misma casa, bueno, hay cosas diferentes que vamos a ver. Sí, sí. La tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo quiero estar en esta área o en esta ciudad? Porque a veces tenemos, no nos gusta la zona donde estamos viviendo y por eso mismo no queremos comprar ahí. Entonces hay que conocer otras áreas. Entonces hay muchas personas que prefieren rentar en otra zona primero para ver si les gusta la zona antes de tomar ese paso. Así que también es una cosa importante. También hay personas que por el motivo del trabajo viajan. Entonces, si son personas que viajan muy seguido, a lo mejor dicen, bueno, pues no tiene caso comprar porque nunca estoy en casa. Así que, y hay otras que dicen, quiero llegar a un lugar a donde llegar cada vez que estoy en la ciudad porque me la paso en hoteles o me la paso como sea, ¿verdad? Bueno, Diana, te cuento que cuando yo llegué a este país no tuve otra cosa que rentar. No tenía las condiciones, no sabía... qué cosa era real estate, ni tenía idea de las cosas que estamos hablando hoy, ¿verdad? Sí. De hecho, ¿te acuerdas que fuiste mi primera prestamista? Fue su primer consejera. Yo fui a una clase de primeros compradores y Diana, ¿qué creen? Diana y había otra persona también ahí, creo que Benjamín. Benjamín también. Estaban ahí dando clases sobre primeros compradores y me vino de anillo. Era creo que como 8 horas me parece, no sé. Muchas personas iban a hablar de muchas cosas. Y yo me tomé el día para aprender. Y bueno, y ahora, hoy, le podemos dar esa oportunidad a usted que desde su casa, desde su teléfono, puede estar aprendiendo. Yo tuve que, creo que fue gratis la clase, pero fueron 8 horas y yo tuve que dejar lo que estaba haciendo. Ahora usted tiene la oportunidad de seguirnos en las redes y vernos en YouTube cada vez que tenga un tiempo libre y aprender muchísimo porque hablamos de muchos temas. Yo recuerdo que yo dije, yo tenía esa convicción de que quería comprar casa. No sabía, ni tenía idea, pero dije, yo quiero lograr ese sueño americano. Y a los 2 años de estar acá, pude lograr ese sueño, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a ti que me diste una introducción de, bueno, qué era lo que necesitaba, qué era lo que tenía que hacer, pues. Entonces, bueno, y aquí, mira. Y ya tenemos nuestra primera pregunta del día, que es de Bac Lourdes. Dice, yo tengo una pregunta. ¿El precio de una casa es el mismo que pagarla cash o cómo funciona? Entonces, ¿quieres saber si comprando la cash o financiando el precio es el mismo de la casa? Esa es muy buena pregunta porque, mira, no hay peor pregunta que la que no se hace. Y muchas veces, aunque parecen preguntas que no sé, es muy, muy buena pregunta esa porque cuando usted paga una casa cash, ya no tiene que pagar. No. Ya usted no tiene que pagar. Pero ¿quieres saber el precio? ¿La compra de la casa es la misma? Bueno, mira, esto ya entra en lo que es el poder de negociación, sí. ¿Ok? So, por supuesto que el poder de negociación, cuando usted tiene una casa, cuando usted tiene el dinero y quiere hacer una oferta cash, es mucho mejor. Y en ocasiones te va a funcionar y en ocasiones no. ¿Y por qué? Esto es lo que yo le digo a todos mis clientes cuando me vienen y me dicen, no, yo quiero que me ayudes con los costos de cierre. Y en estos momentos es un buen momento para que usted pueda pedir alguno de los costos de cierre. Pero hay cosas y cosas. Yo le digo a todos mis clientes, mira, eso es como todo. Cuando usted va a... ¿Quién no le gusta una casa buena, bonita y barata? A todos. A todo el mundo, ¿no? So, eso es sentido común, ¿verdad? Sí. So, es sentido común de que a la persona le va a gustar una... a todos los hombres les gusta una mujer bonita y a todas las mujeres les gusta un hombre bonito, ¿verdad? So, cuando usted está viendo una casa buena, bonita y barata, entonces es que todo el mundo que está comprando casas con esas mismas características va a estar viendo esa casa. Competencia. So, si usted, entonces, una casa que ya está o muy bien arreglada, porque puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser que la casa esté muy bonita, como a los otros días fui a una casa que no estaba quizás en la mejor área, pero tenía una cerca que gastaron por lo menos de $5,000 a $8,000 en la cerca. La cerca era como las mansiones con control remoto. Oh, wow. Tenía que ser con código para entrar a la cerca. Bueno, tenía cámaras en toda la casa. Un césped que gastaron, te puedo decir, de plano, más de $10,000 en todo el área de jardinería y todas las cosas, de $10,000 a $20,000. No sé, a lo mejor la hizo él mismo y le salió barata. Pero cuando usted ordena el servicio, ya tenía solamente en cerca, en la barda, alrededor, como unos $10,000 más unos 10. Bueno, ya estaba ganando en cosas que realmente no dan tanto valor, porque esas cosas no dan valor. Ya tenía un plus. Entonces, bueno, si hay una casa como esa, que está ahí, y usted le dice, bueno, le doy la oferta a cash, muchas veces funciona y muchas veces no. Depende en la urgencia de la persona que esté vendiendo. Si la persona está apurada en obtener el dinero, puede ser que su oferta con $5,000 o $10,000 por debajo le resulte. Pero si realmente hay que ver qué usted quiere hacer. ¿Usted quiere realmente coger una casa en descuento o simplemente quiere la casa de su sueño? Son dos cosas diferentes. Si usted quiere la casa de su sueño, a lo mejor tener cash le va a favorecer en que si muchas otras personas le mandaron una oferta igual que la suya, pues una cash, por supuesto la persona quiere cerrar más rápido, es más segura, no tiene que hacer appraisal, no tiene que hacer, bueno, usted puede hacer appraisal, pero no tiene que, no hay peligro de que se caiga por el préstamo. Sí. Ajá. Entonces, bueno, esa opción de usted, pero siempre es mejor una oferta cash a la hora de, pero si usted quiere esa casa bonita, es posible que si otra persona le mandó una oferta por arriba, vamos a decir que usted le mandó, la casa vale 250, usted le mandó 240, pero hay otra persona que está financiada que le envió una oferta por los 250 y hay una que le mandó por 255. ¿Quién usted cree? Usted, piensa ahora usted como dueño de la casa. Usted quiere, en 15 días va a dejar de ganar $5,000 o $10,000 por 15 días más, porque la duración de una transacción se demora unos 30, 35 días. Si usted le da cash, puede ser que la transacción se cierre en 15 días. Pero usted cree, piense usted como dueño. Usted como dueño dejaría de ganar $15,000, $10,000, $5,000 o $10,000 o $15,000 por tomar una decisión de aceptar una oferta cash. Probablemente no. Yo tampoco, no creo que la gente gane $5,000 a $10,000 por cada 15 días, ¿eh? No. No. Son 1,000 al día. Eso es sentido común. Si a usted le gusta la casa, usted debería dar una buena oferta y quizás darle cash, lo puede elegir, pero le aconsejaría mandar una oferta buena, al precio que está, si es que está en precio, porque bueno, por supuesto, estamos hablando de una casa buena, bonita y barata. Sí, sí. Una cosa que hay que considerar, cuando está pagando en efectivo, aunque pague el precio completo, se está ahorrando mucho, porque se está ahorrando el interés que pagaría en un préstamo. Lo que sí tiene que saber es de que cuando está comprando casa, aunque sea en efectivo, hay dos factores que va a seguir pagando. Va a pagar los impuestos de la propiedad, que esos son del gobierno del condado, y aunque no lo crean, muchas personas deciden, bueno, ya la casa la compré, no tengo el requisito de tener aseguranza en la casa, pero la aseguranza es muy importante, porque eso es lo que asegura que si su casa tuviera un incendio, tuviera una inundación, tuviera un desastre por el aire, porque aquí tenemos aires muy fuertes, que la casa esté protegida. Entonces, esos dos factores, los impuestos y la aseguranza, de esos no se va a librar aunque la compre cash. Entonces, considere eso, pero se va a ahorrar todo el dinero que haya sido del interés. Entonces, aunque mande la oferta al precio de que están pidiendo los vendedores, no es pérdida. de todos modos hay muchísima ganancia. Ahora, si no le gustó esta respuesta, pues le cuento algo. Si usted es una persona que no se involucra sentimentalmente con la casa, pues definitivamente puedes mandar muchas ofertas a ver quién te acepta. Siempre hay una persona que está apurada, siempre hay una persona que está desesperada, y usted que tiene cash, usted puede ser esa persona. So, podemos mandar varias ofertas a diferentes casas, y bueno, sí puede encontrar esos $10,000 de descuento cuando usted tiene cash. Pues así que si esa es la respuesta que estaba buscando, pues ahí le fue. Entonces seguimos con el tema de hoy. Bueno, entonces seguimos. Entonces lo que vamos a ver es la compra versus la renta, ¿verdad? De casa. Entonces vamos al ver los positivos de una renta de casa. Primero que nada, el mantenimiento y la reparación es una responsabilidad del dueño, no del que está rentando, no del inquilino, ¿verdad? Va a tener flexibilidad en mudarse. Si dice, bueno, solamente quiero estar aquí un año porque no me gustó el área, no me gusta el vecino, lo que sea, no tiene que estar ahí permanentemente. Tiene flexibilidad para cambiarse a otra área, a otra zona, a otra casa. Los gastos, y eso es lo que hemos hablado, y vamos a ver una comparación un poquito más adelante, pero los gastos a largo plazo son menores porque igualmente, bueno, por un lado son menores porque uno no está haciendo el mantenimiento de la casa, uno no está pagando los impuestos de la propiedad, al menos de que el dueño haya incluido eso en el pago y usted no lo sabe porque pues, también pasan cosas así. Pero también, por ejemplo, si ya hay muchas casas que les ponen home warranty, una protección en la casa. Usted no tiene que pagar esos deducibles. Si es que algo se descompone, los paga quien los paga, los va a pagar el vendedor. Pero hay otra cosa, uno cuando se muda tiene gastos, tiene que comprar cajas, tiene que... Y estaba viendo un reporte, un promedio, uno gasta un promedio de 18, bueno, necesita 18 cajas por cada recámara, aproximadamente. No, entonces, si son dos cajas, $2 por caja, entonces ya son $36 por cuarto que hay que gastar. Aparte, nunca había hecho esa matemática. Diana. No, estaba en una página, estaba viendo cuando estaba estudiando este tema, los gastos de mudanza, porque también si tiene que rentar un U-Haul o si necesita poner sus cosas en un lugar a corto plazo o largo, ya ve los storage. Cuéntame. Que en cuanto a eso de las cajas, cuando yo me estuve mudando una vez, pues si vas a Walmart o si vas a los supermercados esos grandes, por la noche le piden las cajas y ellos te las dan de gratis. So, ahí le enseñé un truco para que se pueda ahorrar un poquito de dinero en cuanto se está mudando. So, definitivamente, porque si vas cuando en Hewlett, esos lugares donde rentan los... Hewlett. So, esos lugares te venden la caja, sí, carísimo. Sí. Entonces, cuando te vienes a ver la cantidad de cajas, pues ya te... Y siempre a lo mejor necesitas una mano. Siempre hay gente ahí que te da una mano, entonces tienes que pagar, entonces, no sé, 50, $100 por persona, por persona ayudando, sí, para que te ayude. Entonces se te pone un poco... Y si tienes que estar mudándote de renta en renta, y una cosa sí le puedo garantizar, que las personas que rentan, pues bobos no son. So, ellos cada vez que el mercado está subiendo... a usted le va a estar subiendo la renta. Y dígame usted ahora que me está mirando, no, usted mismo, el que está rentando ahora, que probablemente casi estoy seguro que le han estado subiendo la renta. Si a lo mejor a veces son $25, $50, $75. Los otros días tuve un cliente que le subieron $300. Híjole. $300 de una, pum, así de volada. So, entonces, si usted es una de esas personas y está cansado de rentar y que le suban el precio, y va a haber un momento donde dice, pues, ¿sabes qué? Me tengo que ir de esta renta porque ya no aguanto más. Entonces, pero ahí viene el arrepentimiento. Si hubiera comprado, si hubiera sabido qué tenía que hacer hace 5 años atrás, bueno, este momento es ese momento donde usted tiene que tomar acción ahora mismo y comprar. Pero bueno, vamos a decirle por qué, porque hay cosas que son buenas para la renta y otras que son malas para la compra. Entonces, bueno, Diana, ¿qué más tenemos? Bueno, también el crédito, cuando uno está rentando, aunque hay quienes todavía le tengan requisitos de revisar su crédito, puede que no sean tan estrictos. Cuando uno está comprando casa, bueno, hay ciertas cosas que se van a ver y se van a ver más feas cuando está comprando que cuando está rentando. Y por final, pues como le expliqué, no va a pagar los impuestos de la propiedad, pero eso es solamente dependiendo de lo que el inquilino le esté cobrando, porque uno nunca sabe, el inquilino puede estar incluyendo eso en la renta que usted está pagando sin usted saberlo. Sí, de cómo están las cosas. So, entonces, bueno, estos son los pros de rentar, así que no son... Son los positivos, yeah. Hay positivos también para rentar. Sí, okay. Bueno, vamos a pasar a los contras. Que es... Los negativos. Bueno, el pago, como acabo de decir, puede cambiar cada año, puede cambiar cada 6 meses, puede cambiar cada mes. El dueño de la casa es el que manda. Uno no tiene ninguna voz ni voto sobre esto. No hay estabilidad en donde uno la quisiera tener. Por ejemplo, el dueño va a decidir cuándo se sale usted de la casa, no usted. Entonces, si el dueño decide, yo ya quiero vender esta casa o quiero subir o le sube el precio $300 con el propósito de que se salga uno para poder meter ahí otra persona, por cualquier motivo, y realmente lo que pueden hacer es, tienen derecho de sacarlo en 30 días, ya sea por terminar el contrato, para por que falta tenga una de idea. Pago. Si usted, si esa persona le gusta, legalmente, aunque tenga contrato, te puede obligar a, si quiere vender la propiedad. Y eso puede estar, casi siempre están en todos los contratos, que hay una cláusula de romper el contrato si la persona quiere vender la casa. Así que siempre lea sus contratos, las letras chiquitas, porque la mayoría de los contratos dicen que si el dueño va a vender la casa, no tiene que darle solamente 30 días de notificación. Eso es todo. Así que, ¿te imaginas que usted está en un área porque le quiere dar una buena escuela a su hijo y entonces le digan, tienes 30 días para mudarte? Entonces, bueno, ahí ya se te derrumbó todo el mundo de nuevo. Y eso la presión cuando, de tener que buscar otro lado. Usted puede estar en un momento crítico en ese momento, puede estar, usted puede estar enfermo, usted puede no sentirse bien, usted puede estar perdiendo el trabajo en ese momento. ¿Quién sabe cuántas cosas puede estar pasando y tienes 30 días para salir de esa casa? Sí. Eso es lo que pasa cuando está rentando. Y el otro punto es, tiene que pedir permiso para cualquier cambio que quiera hacer a la propiedad. No, si quiere pintar una pared verde, no lo puede hacer, o rosita, o el color que quiera, ¿verdad? Si hay bebé nuevo y quiere hacerle su cuartito al bebé, no lo puedo hacer sin pedir permiso. No puede. ¿Sabes qué? Cuando te hacen un buen contrato, todos los huecos que aparecen en la pared, si le pusiste un cuadro, pues tienes que pintarla al final, tienes que todos los arreglos que le hiciste, pues tienes que cambiarlos para atrás, o siempre hay un depósito, un security deposit que vas a estar perdiendo por hacerle modificaciones a la casa que no la puedes sentir como, nunca la puedes sentir como tuya, no la puedes poner ese cuadro, esa cosa bonita. No, las decoraciones, la pintura, incluso tener mascotas, no es su decisión, es la decisión del dueño de la casa. Si fuma y no lo dejan fumar, pues no puede fumar en la casa. O sea, no tiene esas libertades de tomar decisiones sobre esta propiedad. Y bueno, ya lo habíamos hablado sobre el gasto de las mudanzas. Porque si no te dejan tener el gato y ya es hora de que tú quieres un perrito para tus niños, y bueno, y hay otras cosas, tienes que estarte mudando, tienes que salir de ahí. Sí. Y los depósitos, como dijiste, los depósitos que se tienen que pagar cuando uno está rentando casa, cada mes le van a pedir, cada vez que va a rentar un lugar nuevo le van a pedir un depósito. Y en su mayoría, cuando le regresan ese depósito, no se lo regresan completo, porque cualquier falla que encuentren en la propiedad se la van a cobrar. Y esos son uno de los motivos por el cual muchas veces las personas me llaman y que, oye, ¿nos puedes ayudar con la renta? Bueno, mira, nosotros no nos especializamos en la compra y en la venta de casa. Y el tema de la renta es que te piden tantos requisitos también, te piden requisitos para comprar, para rentar. Y tienes que hacer depósito, tienes que tener crédito también. No te pienses porque no tienes crédito o porque no tienes dinero, entonces vas a poder rentar una casa. No, cuando usted renta con un real estate, te van a pedir todos esos requisitos. A menos que rentes con un amigo que no tenga esta cantidad de requisitos, pero si usted renta con un real estate, pues le van a estar pidiendo todos los requisitos casi muy parecidos a comprar una casa. Por supuesto, tiene que haber un depósito, no es el mismo depósito como comprar una casa, pero es un depósito también. Tiene que tener crédito, no es el mismo, van a ser más flexibles, pero tienes que tener buen crédito también. No vas a poder rentar una casa con un real estate si tienes 400 de crédito. Eso never gonna happen, no va a pasar. Bueno, tenemos una pregunta de Bac Lourdes. Si estás rentando y tienes un contrato y de repente compras casa, ¿tienes que pagarlo del contrato al rentero o puedes hacer para que no te cobren? Bueno, sí va a tener que pagar. Cada contrato es diferente y va a depender de lo que esté estipulado en el contrato. Pero por lo regular, cuando uno está en un contrato, es un documento legal, aunque no esté notarizado, aunque no esté registrado en algún sitio del gobierno, del condado, es un documento firmado por dos personas que se tiene que cumplir. Uno lo que puede hacer es puede hablar, dependiendo igual, si es un individuo o es una corporación. Lo más seguro es en las corporaciones le van a cobrar lo que debe y si no lo van a meter a colecciones que le va a afectar esa compra de casa. Cuando está rentando de un individuo, posiblemente si tiene una buena relación con ellos, puede hablar con ellos para ver qué opciones le da. Y es importante eso que dice Diana, que cada contrato es diferente. ¿Y por qué, quiero que le ponga mucha atención a esto que les voy a decir? Porque en la mayoría de los contratos, y les voy a decir la mayoría, cuando usted está en un condominio, unos apartamentos, que supuestamente esas personas tienen que usar contratos oficiales, pero no siempre. Tiene que leer cada uno de los detalles. ¿Por qué? Porque usted, en muchos de esos contratos oficiales, si algo le pasa a usted en los condominios, vamos a decir que alguien le roba y usted no se siente bien viviendo en esa área porque siente por la vida de sus niños o de su esposa o no sé, que no, ya no se siente bien. Tiene que leer las letras chiquitas porque en algunos lugares hay una parte de escape donde dice, bueno, si en caso de robo, usted tiene que probarlo, por supuesto, con un reporte policial. Pero hay muchos contratos donde puede deshacer sus contratos, valga la redundancia, si usted presenta una queja policial de que hubo un robo o algo así. Así que si usted ha sufrido de un robo, ya no se siente bien viviendo en esa renta, pues esa es una manera de demostrarle el reporte policial a las personas si lo establece en el contrato. Ojo, vuelvo a repetir, si lo establece en el contrato. Todos los contratos son diferentes. Usted debe leer cada uno de los contratos en lo cual usted se está poniendo, está firmando. ¿Okay? Mucho cuidado con lo que firma. Quiere saber cuáles son las maneras de salirse de un contrato, pues léalo. Y si en el caso de usted que quiere comprar y quiere saber si usted se puede salir porque ya firmó, pues llámenos. Nosotros le vamos a estar ayudando con eso porque sabemos que a veces inglés no es nuestra lengua preferida, pero nosotros, ya tenemos experiencia y podemos ayudarle con ese sentido, ¿ok? Sí, sí. Oye, ¿qué te parece si sacamos unos numeritos? Yo creo que sí. ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, sí. Entonces vamos a sacar un poco de números. A ver, vamos a ver aquí. Entonces aquí vamos. Entonces ponga tres números para aquellas personas que se acaban de conectar y es la primera vez que se conectan, pues si usted pone tres números del 1 al 75, se puede ganar un hotel, una reservación, una noche completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre. A ver, entonces, el primer número que sacamos es el 23. El 23 y tenemos a Rosa Solórzano. Rosa Solórzano, pues un aplauso para Rosa Solórzano. Entonces déjale, voy a dar su boletito. Entonces, Rosa Solórzano, entonces, tienes la oportunidad. Estas personas que vamos a estar sacando ahora con los números que pongo, ya pusieron sus tres números del 1 al 75. Aquí está tu boletito. Okay, entonces, este va a entrar aquí a la rifa. La primera del mes de mayo. Sí. Cada persona tiene hasta... Una persona puede ganar solamente una vez en el día, pero puede ganarse cada día. Si en este mes tenemos 4 martes, puede ganarse 4 boletos para que pueda ganarse al final del mes, el último martes de cada mes, va a tener la oportunidad de ganarse una reservación completamente gratis, solamente por estar aprendiendo y ganando. A ver, el segundo número es el 54. 54. ¿Quién tenemos en el 54? Bac Lourdes. Bac Lourdes. Mire, le estamos respondiendo sus preguntas y está ganando a la vez, aprendiendo y ganando. Así mismo es, así me gusta, mi gente latina, mis emprendedores que nos están mirando en estos momentos, pues felicidades por dar el paso de aprender. Aquí estás, Bac Lourdes, aquí está tu boletito. Aquí está, pum. Y también va a entrar. Y esto es en vivo, en directo, aquí no hay mentiras, aquí no hay intriga. A ver, uno más. Uno más, ¿ha tenido una puntería hoy? Sí. Vamos a ver. El 21. El 21, ¿y a quién tenemos? El 21 tenemos a Gabriela Mena. Gabriela Mena, pues felicidades, Gabriela. Wow, hoy están ahí. Bien, ponga sus números si usted nos está mirando por primera vez. Nuestro objetivo es de ayudarlo a usted a entender, a lograr el sueño americano. Así que ponga 3 números del 1 al 75 ahí en sus comentarios y voy a estar ganando una reservación completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre. Y si usted tiene su... Aquí está tu boletito. Aquí, ponga... Sí, sí, sí. Y al final manténgase porque vamos a estar sacando más números, pero vamos a dar una de col y una ¿es como se dice? Una de col y una de sal. ¿No te sabes ese dicho? No, no me lo sé. Ok, vamos a estar dando más información de las ventajas y desventajas de comprar o rentar. Entonces, ¿dónde nos quedamos, Diana? Sí, ahora vamos a hablar sobre los beneficios de una compra de casa. Primero que nada, porque siempre nuestra familia es lo más importante para nosotros. La estabilidad de la escuela para sus hijos, es lo que pusimos primero en la lista. Ese es un pro de una compra de casa, porque al tener una casa ya sabe a dónde van a ir sus hijos. Y obviamente, ahí usted tiene la opción, la oportunidad de elegir dónde quiere vivir basado en dónde quiere que vayan. Entonces ahí, perfecto, ¿verdad? Tiene la autoridad de hacer cuantos cambios quiera a su casa. Si quiere una pared verde, otra morada y otra roja, lo puede hacer. Si quiere poner un jardín o no quiere poner un jardín y quiere dejar todo destrozado, pues igual, es decisión suya. Ya todas las decisiones son suyas. Si quiere fumar, si quiere tener mascotas, si quiere tirar fiestas, lo que quiera, ya tiene más opciones de poder, ya tiene esas autoridades para poder disfrutar de su casa, de lo que es suyo. La estabilidad del pago. Y hace rato que dijo Juan Carlos, ¿verdad? Que muchas veces cuando uno está rentando, el dueño de la casa es el que decide cuánto va a pagar uno de renta. Entonces, cada año puede cambiar, cada 6 meses, cada mes, si ellos quieren, si es que están haciendo un contrato de mes a mes. Entonces, cuando uno está comprando casa, va a elegir, le recomendamos que elija un préstamo que tenga la mensualidad fija a 30 años. Entonces, ahí usted, de mes a mes, usted sabe qué es lo que va a pagar. No hay sorpresa, no hay cambio. Un foreclosure, a cambio de cuando una persona deja de hacer un pago en una casa, en una renta, el dueño lo puede sacar de ahí en 30 días o menos. Legalmente lo puede sacar creo que en 10 días, ¿no? 10, algo así. 15 días, sí. 10, 15 días. Entonces, en un foreclosure, si usted por algún motivo se atrasa de los pagos, el foreclosure tarda tiempo en procesarse. Ahí estamos hablando de meses. Y realmente tienen ellos primero que registrar un aviso en el condado antes de que tengan la oportunidad de quitarle la casa. Y durante ese plazo, si usted se recupera y tiene la oportunidad de ponerse al corriente con esos pagos, lo puede hacer y puede salvar su casa. Hay muchas más oportunidades para proteger lo que es suyo de esta manera. Y eso es importante. Esta cosa es un poco graciosa, te digo, porque muchas personas dicen, yo no me compro casa porque tengo miedo de perder la casa. Te das cuenta que, y si pierdo mi trabajo y no puedo seguir pagando mi casa. Bueno, si usted pierde su trabajo, tampoco va a pagar la renta. Tampoco va a poder pagar la renta. Y no. Entonces, ¿dónde va a vivir? Una cosa le quiero que le quede claro. En este país, o renta o paga su propia casa. Una de dos, de gratis no va a poder vivir, a no ser que quiera vivir en la calle, como hacen muchos homeless y eso, pero no creo que esa sea la actitud de esa persona inteligente que nos está mirando ahora mismo. Entonces, sea inteligente. Si va a tener que pagar o renta o casa, ¿por qué no lo paga? Pero mira, y bueno, eso va a ser otro de los beneficios que vamos a estar hablando, que usted puede estar rentando la casa. Vamos a decir que pasó eso que uno nunca quiere que pase. Y es que perdí el trabajo, no tengo para pagar esos $1,500 o lo que sea que cueste su casa. Pero tiene la oportunidad de rentarle, buscarse un roommate o simplemente convertir el garaje. ¿Sí? Y hacer dinero de esto. Eso fue lo primero que yo hice, Diana. Muchas personas que nos siguen pues ya saben este cuento y se lo saben de memoria. Pero usted que me está mirando ahora, que por primera vez está viendo este show, bueno, eso fue lo primero que yo hice cuando compré mi primera casa. Convertí. De hecho, ya el garaje estaba convertido en una living area. Lo único que hice fue transformarlo en un local de renta. Y hoy por hoy yo recibo $650, $700 mensuales por esa renta. Te cuento que el inquilino que tengo en el estudio es quien paga mi casa. Sí, puede ser. Y esa es la oportunidad que tiene usted para de tener una casa que eventualmente usted puede refinanciar y el pago que fue $1,500 o $1,000 puede ser ahora mi pago mensual de la casa. ¿Crees que cuánto fue? ¿Cuánto fue? Bueno, fue de $1,100. Bueno, yo sí sé. Sí, ellos no saben. Ellos no saben. Yo tenía mi pago de $1,100, $1,200 porque compraste mi casa hace muchos años atrás. Yo sé que ahora me va a decir, bueno, es que ahora compraste una casa, cuesta como una casa decente, como la casa que yo la compré en un precio y ahora tiene otro. Los pagos, si la vendo, pues va a ser más caro. Mi casa ahora, si yo la vendería y me la volviera a comprar, pues me estaría costando unos $1,600. Al mes, sí. Y bueno, lo que yo hice fue refinanciar la casa y ahora dinero. Ahora mis pagos son de $562. Perfecto. Sí, como lo escucha, $562. Las personas que ahora mismo un estudio se renta entre $650 a $700 y escuchen que hay más. Hay gente que renta por más, depende de las condiciones de cada estudio, ¿verdad? pero esto le puede estar pagando completamente su casa, y hay maneras, y hay otros videos que hemos hablado sobre el refinanciamiento, cuando da sentido refinanciar, muchas veces no tiene sentido refinanciar. So, primero consúltenos a nosotros y llámenos para que puedan estar. Y la otra... El otro pro, la otra ventaja de tener una casa es... Es el plusvalía, tiene el equity que se gana en la casa a través del tiempo, o sea, esa casa va a subir de valor. Y uno dice, yo sé que es una preocupación que vamos a hablar un poquito más adelante, pero dicen, bueno, pero también bajan los precios y suben. Claro, como todo lo que sube baja, todo lo que baja sube, ¿verdad? Entonces, pero ¿dónde más va a adquirir esa cantidad de dinero en un plazo tan corto? Ahorita tengo un ejemplo, un cliente que ayer conocí, y precisamente aprovechando del equity que tiene en su casa, están refinanciando la casa para sacarle todo lo posible. ¿Por qué? Porque van a comprar otra para rentarla, para tener un ingreso entrando a la casa. Así que ese es el sueño de cualquier latino que está aquí, tener hasta... Sí. ¿Cuántas casas son, Diana? 10. 10 casas que te puedes tú tener... que el banco te puede prestar el dinero y usted puede tener 10 casas que otra persona le puede estar pagando. Sí. Y así tengo una cliente que ya llevan por la 4ª casa, y esta es la 3ª casa que conmigo han comprado. Le entregué la llave la semana pasada. Para mí un privilegio. Unas muchachitas, vaya, tan jovencitas y tan inteligentes que me quito el sombrero. Felicidades a mis compradores, Ana y Daina, que compraron casa recientemente, su 3ª casa en menos de 2 años, Diana. Wow. ¿Sí? Y es que puedes estar sacándole el equity que tiene la casa, y con ese dinero comprar otra casa. ¿Y qué crees? Que la persona que puede rentarle esa casa, pues te la va a ir pagando por 20 o 30 años. Ahora, cuando usted sea un viejito o cuando ya tenga 20 o 30 años más, esa casa ya quedó pagada. ¿Alguien más te la pagó? Uh-huh. Y entonces vas a vivir. Te imaginas que cada una, sean 10, que cada uno te dé $1,000. Son $10,000 que usted puede estar teniendo, que se lo va a estar pagando otra persona. Y que también, como decía Diana, pues la casa puede estar subiendo sola. Mi casa, cuando yo la compré, $150,000. En este momento está por arriba de $260,000. Son más de $100,000, más lo que usted le va pagando, pues ya casi ahorita... No, el sueño americano, ya no tengo que pagar nada de casa, nada más que los taxes, que eso es, no se lo quita nadie, ¿verdad? Sí. Bueno, y seguimos entonces. El beneficio de los impuestos federales. Bueno, por un lado decimos hay que pagar impuestos de propiedad, pero por otro, cuando hacemos nuestros impuestos federales cada año, lo que es los taxes, ¿verdad?, que hacemos a principios de año, hay beneficios cuando uno es dueño de casa. El interés que uno paga es reembolsar una parte, no todo, claro, una parte es reembolsable cuando uno paga sus impuestos. Entonces, es otro beneficio que tenemos cuando estamos comprando casa. También está la ayuda del gobierno para esa compra de casa. Cuando uno se muda de una casa a otra, no hay quien le ayude con ese gasto. Cuando uno esté comprando casa, el gobierno considera que la compra de casa es lo que estabiliza nuestro país. Entonces, como tal, hay muchos programas de ayuda, de asistencia de enganche, de asistencia para los gastos de cierre que uno puede beneficiar para poder comprar esa casa. Así que eso no. Y el otro punto, y no por último menos importante, es el que le va mejorando su crédito. Uh-huh. Tener usted un préstamo de un banco de $200,000 o $300,000, eso le va a mejorar su crédito o su confianza. Si las personas ven que usted, el banco le dio tanto dinero y usted ha sabido pagarlo mensualmente, pues eso es un préstamo que usted quiere tener en su historial de crédito. El de una casa es la mayor cantidad de dinero que una persona le puede estar casi prestando, y usted le va a ayudar mucho con su crédito. Sí. Entonces, pero al igual, como hay beneficios, también hay problemas, ¿verdad? Entonces, también hay negativos de cuando uno compra casa. Entonces, vamos a ver cuáles son esos negativos. El primero que nada que está en nuestra lista va a ser los gastos de mantenimiento. Porque uno, si se descompone algo, ¿a quién le toca? A uno mismo. A uno mismo, pero bueno, también, bueno, yo digo, esos son los contras, pero uno disfruta. Yo disfruto hacerle las cosas a mi casa. Sí. Pero bueno, yo sé que a lo mejor usted que no sabe de mucho de mantenimiento ni nada, ni yo tampoco sé mucho tampoco, pero a veces yo disfruto limpiar mi piscina, aunque no me baño. El año pasado me bañé, no llegó a las 2 horas en todo un año que me bañé la piscina. Oh, wow. Pero yo, sin embargo, yo sí disfruto de mi piscina. Gasto más tiempo limpiando la piscina y la disfruto porque ese fue uno de mis sueños, llegar acá a este país y comprarme una casa con piscina. Eso fue un sueño que nunca pensé hacerlo realidad. y ya lo hice, así que si usted no lo ha hecho. Y sabes que sí es cierto, porque mi hijo y yo un día estábamos en la cocina y el molino se descompuso, no estaba funcionando, no estaba moliendo la comida, ¿verdad? Entonces dijimos, ese ruido lo hemos oído antes, eso se puede arreglar, porque para comprar otro, no quisimos comprar otro, dijimos, aquí lo arreglamos. Entonces lo que hicimos que buscamos en YouTube diferentes videos y encontramos uno para arreglar. Y ¿sabes qué felicidad teníamos cuando arreglamos una cosa tan sencilla, pero para nosotros era algo nuevo, y cuando lo arreglamos fue una felicidad y un orgullo de haberlo hecho. Así mismo es, esa es la parte positiva, y yo siempre lo he visto. En mi casa, mi papá... Back in Cuba. Oh. En Cuba. Mi papá no sabía hacer nada en la casa. Yo era, a mí me compraban cosas de herramientas y demás. Uh-huh. Eso fue lo que, yo era el que ponía los tomas corrientes, yo era el que hacía todas las cosas de construcción. Y eso me daba la satisfacción de que yo prácticamente estaba aportando a mi casa. Y ya esa casa tenía mis detalles, mis granitos. Para mí eso de que es un contra, también puede ser a favor, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, igual como dijimos, puede perder valor y puede ser eso una contra de una compra de casa, pero hay que considerar que aunque pierda valor un tiempo, va a ser temporal. Más que nada, es temporal, sí. Cuando yo compré mi casa, lo compré en buen momento, ya estaban bajos, más bajos los precios, estaban más bajos las tasas de interés, esa casa, y bueno, no por asustarlos, porque no compré tampoco una mansión, pero esa casa en los momentos cuando estaba en lo más alto, que fue en el 2005, 2006, esa casa valió creo que como $650,000. Wow. Yo la compré en 300. Wow. ¿Verdad? Ahorita ya está valiendo más de 500. Y bueno, en algún momento puede que incluso antes de que yo la comprara, cuando llegó a su punto más bajo, esa casa valió creo que como 180. Entonces ha fluido mucho. Entonces, cuando la compré con esa consideración. Mi casa va a perder de valor temporalmente en algún momento. No por eso va a dejar de ser mi casa. Yo la compré porque quiero un lugar estable para mis hijos, quiero un lugar estable para futuros nietos, que todavía falta, ¿verdad? Para eso, pero quería un lugar estable a donde llegar cada día. Entonces, fue muy importante para mí ese factor, considerar ese factor de que puede perder valor, pero va a volver a recuperarlo. Y va a ser de todos modos un lugar donde mi familia y yo vamos a estar seguros. Diana, y para muchas otras personas que están pensando, bueno, sí, y verdad, las casas que se cayeron en el 2008, uh-huh. 2007, fue en más de 100 años, fue uno de los mayores bajones en los precios en el real estate. Las casas perdieron hasta el 50 y más de precio, pero en este momento ya casi estamos en el mismo lugar. Uh-huh. ¿Y qué crees que va a pasar en el 2020, 2030? Vamos a decir, 10 años de aquí ahora en adelante. ¿Qué crees que va a pasar con el precio de las casas? Bueno, si usted no ha visto las estadísticas de los precios de las casas desde 1900 hasta ahora, va en una inclinación completamente ascendente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Porque... eventualmente hemos visto que no solamente las casas suben de precio por sí mismas, sino que las personas los países van incrementando la inflación, y la inflación da a que usted tenga más salario. Y piense usted hace 7 años cuánto era su salario si ha trabajado en el mismo hotel. Los hoteles, las personas que trabajaban como housekeeping o como porter, ganaban 15 pesos la hora, ahora están ganando hasta 20 pesos la hora. Sí. Eso le da la posibilidad a usted de afrontar una casa más grande. Por eso es que a ver que los precios también han subido. Pues si usted gana más salario, pues también va a aumentar los precios de la casa. Jacqueline está diciendo, qué triste que tengo que esperar 2 años para comprar casa. Llámanos, ¿qué tal si no son 2 años? ¿Qué tal que sean menos? Llámanos para poderte ayudar y preparar para que en el momento en el que ya estés lista, si es que sí son 2 años, vas a estar tan preparada, vamos a tener toda la información lista para ti. Sí, y eso es que muchas veces las personas pierden su trabajo, o la mujer a veces está mucho tiempo fuera porque tuvieron una maternidad, tuvieron su baby, y entonces, bueno, están como 1 año. Usted puede tener hasta 5 meses, creo que eso, 6 meses, ¿no? Que usted puede justificar que esté fuera del trabajo. ¿Diana? Típicamente son 6 semanas, pero puede pedirse un tiempo prolongado de estar fuera del trabajo. Pero típicamente son 6 semanas lo que le autorizan con pago. Ajá, sí, no, pero estamos hablando de 2 cosas diferentes. Eso son las semanas maternidad. De maternidad. Pero ajá. Estoy hablando de que, por ejemplo, usted dice, bueno, me voy a quedar un tiempecito más con mi niño porque y está sin trabajar 6 meses. O hasta 6 meses es el máximo que el banco le permite estar fuera del trabajo. Oh, sí, ya entendí. Sí, pueden ser 6 meses máximos donde todavía contamos el historial de ingreso. Ya donde faltó el 7.º mes, entonces ahora hay que esperar que trabaje por 6 meses. Entonces, muchas veces tiene que empezar, hay muchas personas que se dan un año o 2 años, entonces tiene que empezar de nuevo el historial de 2 años. Uh-huh. Sí, hay que empezar de nuevo el historial. Entonces, no, si usted es una persona que a lo mejor ha pasado por algo en su vida que no le ha ido muy bien, no pase más de 6 meses sin estar trabajando, porque va a tener que empezar prácticamente de cero. Uh-huh. Y va a tener que tener un historial de 2 años de trabajo, porque hasta 6 meses es lo que un banco te justifica. Eso es muy importante, para que si usted lleva 5 meses ya sin trabajar, no esperarse a ese sexto mes, porque puede tener que empezar de nuevo, hacer 2 años de historial de trabajo. Uh-huh. Y por final aquí tenemos que la casa es el factor que más le afecta a su crédito, al igual como es el factor que más le ayuda. Igualmente, si usted manda pagos atrasados o falta a los pagos por completo, es el factor que más le va a afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado y reconocer la responsabilidad que es la compra de casa. Ok, entonces vamos a pasar a la comparación. Tenemos un ejemplo entre 2 casas reales. Esas casas, esta casa está lista para comprar. Está en el mercado ahora mismo para vender. Esta casa cuesta $235,000, tiene 2,000 pies, un poquito más de 2,000 pies cuadrados y tiene piscina. Wow. Y está por la está por la Nellis y la Tropicana. Ahí está, muy céntrica, en una área bastante ok. Ni es la peor área, ni es la mejor área, pero un área decente para poder usted vivir. Miren para eso, las piscinas cercadas completamente, pero ¿qué crees? Vamos a ver, la comparación es la renta de casa. Esta casa también está en una área muy similar, y también está lista para rentar en este momento, precisamente, ¿verdad? Exactamente, y me voy a salir un momentito de ahí de esa presentación, porque les voy a enseñar en el sistema que tengo yo como real estate. Estos son para que usted vea, y que son sacadas del MLS, que es lo que tienen todos los real estate. Voy a salir un momentito de acá para que usted pueda ver. Aquí están las casas. Ok. Online. Ahí les voy a enseñar un poco. No se preocupe, aquí yo lo tengo. Yo lo voy a poner. Esto es que a veces parece que se sale. Les voy a enseñar a ver, un momentito. ¿Producción nos puede llevar a online? No, porque creo que es aquí. ¿O cómo? Es aquí. Okay. Es aquí donde okay. There we go. Okay. Habíamos dicho bueno, mira, para que vean el área. El área que quiero que vean, que esa es el área. Se me hizo logout, pero el área de esta casa, mira, $1,500 le están cobrando. Está por la Harmon y la Nellis. Y esta es la Tropicana, para que vea que esta es la casa que se está rentando. Mira, ahí está. La foto que enseñamos. La foto que enseñamos de esa casa, $1,500 cuesta la renta de esta casa. Y tenemos en el otro mapa. A ver si me lo pone acá atrás, no creo. Vamos, les voy a enseñar acá. Déjame ver, está aquí. Para que vean esta casa que está activa en estos momentos, $235,000. Les voy a enseñar acá. Aquí está. Miren esta casa con piscina. Está activa en estos momentos. Tiene su refrigerador, su nueva cocina, su lavadora, ya la cocina ready para que usted vaya a cocinar. Esta casa está activa. ¿Y dónde está? Se la muestro ahora mismito. Miren el área. Aquí está el área, mira, aquí está. Blanton, Harmon, muy cerquita de la renta. ¿Ok? Tropicana, Nellis y la Harmon. Estamos hablando de la misma área, para que pueda comparar. Mira, $234,900, 2,000 pies cuadrados, aquí está viendo los pies cuadrados, el lote 6,000, tiene piscina, 4 cuartos, 2 baños, pero una de esas Cuarto, está rentado por $500. Le vamos a hablar porque es muy bueno para que usted sepa. Le vamos a decir que ahora Diana le va a estar hablando de cuánto le costaría a usted pagar una casa como esta y cuánto, vamos a ver lo que está pagando, lo que están pidiendo por renta en esa misma área, la única renta que hay en esa área. Sí, porque si usted puede comprar, no tiene sentido. Y mira, una pregunta, Malú Arauza dice que si se puede comprar casa con mal crédito. Mira, Malú, cada crédito es un poquito diferente, entonces lo que uno a veces piensa que es mal crédito se puede corregir muy fácilmente. Aunque uno diga, no, pero es que tengo un crédito desastroso, a veces no es el caso. Sí se necesita tener un crédito decente para poder comprar casa, porque mientras más baja su calificación, más restricciones y más documentación se le va a pedir. Pero con mucho gusto, comunícate con nosotros para poder explicarte, para poder ver tu crédito y ver de qué manera te podemos ayudar para que puedas calificar para la compra de casa si es que en ese momento no calificas. Pero se puede empezar, para que sepas una calificación, se puede empezar a calificar para una casa empezando en 580 de crédito. Ahora, ¿qué te da 580 de crédito? Un interés alto y un enganche mínimo de 10% de la compra de casa. No 10 mil, 10%. Entonces, de una compra de 200 mil, estamos hablando de $20,000. Así que, conforme se mejora ese crédito, es más bajo el interés, es más bajo el enganche y se abren las puertas a programas de ayuda. Muchas personas le van a estar diciendo, sí, venga, que sí se puede comprar, pero cuando le viene la verdad, usted no va a estar queriendo pagar tanto por no poder mejorar su crédito. Venga con nosotros, le vamos a estar diciendo completamente gratis. Si es fácil de manejar, Diana le va a poder estar ayudando cómo arreglar y decirle cómo llegar a ese crédito donde usted lo necesita, donde hasta más puede estar aplicando por muchos programas de ayuda, de que hasta usted puede recibir dinero o ayuda de dinero para poder comprar su casa. Así que, mira, Diana, antes de pasar a la comparación que nos tiene, mire, aquí está, $1,500. Es lo que están pidiendo por esta casa. No tiene garaje, igual que la otra, pero es mucho más chiquita, casi por 500 pies. 1,593 pies cuadrados. Dice que tiene 5 cuartos y 2 baños. Aquella tiene 3 baños, si tiene piscina. Estamos hablando de una casa casi idéntica, a menos de 1 milla del lugar. Y bueno, vamos ahora a pasar a la presentación para ver la comparación que nos tiene Diana. Nos quedamos en esta diapositiva acá, ¿verdad? Aquí estamos en la renta. Y aquí estamos. Entonces, Diana, cuéntanos. Bueno, vamos a pasar. Ok, ahora vamos a ver entonces. Ahora aquí está la comparación. Estas dos casas, precisamente, y estamos hablando, esta comparación es exactamente esas dos casas que acaban de ver. Entonces, esos son números reales. Si usted está rentando esa casa por que es de 1,500 pies cuadrados, la mensualidad va a ser de 1,500 y claro que su estimado de gastos va a ser lo que le cueste la mudanza, que una mudanza anual le puede costar $2,000. Y el mantenimiento, bueno, obviamente el dueño lo paga, pero acuérdese, tiene muchas restricciones en lo que uno puede hacer porque no es casa suya. Ahora, en esa misma área donde vimos la otra casa que es de 2,000 pies cuadrados, el precio está en $235,000. Ahora, el pago de la casa, puse 2 números por un motivo, porque hay diferentes programas. Hay un programa que se llama WISH o hay un programa tradicional de financiamiento. Bajo ese sería el pago más bajo, $1,460. Entonces, estaría pagando menos de lo que pagaría rentando la casa. Por el otro lado, el lado alto, hay un programa que se llama Home is Possible. Y Home is Possible tiene una tasa de interés un poquito más alta, pero le da también, igual también le está dando ayuda hacia su enganche o sus gastos de cierre. Y el pago en ese programa sería $1,550. Entonces, igual, serían solamente $50 de diferencia por una casa más grande y una casa que sería suya. Ahora, los estimados de gastos, y este estimado es todo incluso, el enganche y los gastos de cierre. Estamos hablando de $14,000. Pero ¿quién paga los $14,000? No siempre usted. Hay programas de asistencia de enganche donde, por ejemplo, el programa de WISH, y me voy a salir de aquí un momentito, el programa de WISH, lo que ahora está haciendo, cambió un poquito este mes. Entonces, eso lo vamos a hablar en un tema muy pronto para que puedan saber cuáles cambios fueron y cómo le pueden ayudar. Pero el programa de WISH antes era que usted ponía, por cada dólar que usted ponía le daban 3. Ahora por cada dólar que pone le dan $4. Entonces, eso para llegar a $14,000, divida ese número entre 5. usted pone 2,800 y el programa de Wish pone la diferencia. Entonces, por $2,800, usted pudiera ser dueño de esta casa. Ahora, si no califica para el programa de Wish y dijéramos que tuviera que usar el programa de Home is Possible, entonces ese programa también le va a dar dinero. Ese programa le va a dar $9,690. Igual. Entonces, en, en el caso de este ejemplo precisamente. Entonces, si le da $9,600 y lo que necesitan son $14,000, bueno, ya solamente necesita usted $4,300. Igual, es un gasto de una vez y es dueño de casa. Ahora, obviamente, hablamos en las pantallas pasadas que uno se encarga de su mantenimiento, se responsabiliza de eso, pero tiene toda la libertad de los cambios que usted quiera hacerle a la casa. La casa está preciosa, pero vamos a decir, si quiere cambiarle el piso, lo puede hacer sin tener que pedirle permiso a nadie. Es su casa. Así mismo es. Entonces, bueno, ya lo hemos dicho. Conclusiones. Conclusiones antes de pasar a la rifa. Así que sí, si usted no ha puesto sus 3 numeritos para ganarse la rifa, pues póngalo ahora ya, porque se puede estar ganando un hotel completamente, una noche en un hotel completamente gratis. ¿Te imaginas que te ganas un hotel? No me alcanza todavía para comprar el hotel. Cortesía de Diana, pero Diana todavía no ha llegado allá. Pero bueno, esto va a poder va a tener la oportunidad de ganarse una reservación completamente gratis para una noche completamente gratis en un hotel. Lo que tiene que hacer es llamarnos, y bueno, poner 3 números del 1 al 75 para que se pueda ganar. Vamos a sacar ahora unos tiquecitos, pero antes de esto, antes de pasar allá, quiero las conclusiones de hoy. Bueno, las conclusiones de hoy, ¿qué es mejor para usted, comprar o rentar? Bueno, cada persona tiene sus criterios diferentes. Para mí ha sido una bendición comprar. He tenido, de todas maneras tenía que pagar, y cuando fui cuando estaba rentando daba menos. En muchos casos siempre pagas menos cuando estás rentando porque estás en un lugar más chiquito. Pero si comparas una misma casa como esta, por ejemplo, que tiene la renta en la misma área, estás rentando una casa y estás comprando una casa, pues es casi el mismo precio prácticamente. Así que no puede comparar peras con manzanas, porque no es lo mismo. Si usted está rentando en un apartamentito donde a lo mejor el área no es la mejor, quizás no es y está pagando $700. $700 que se la van a convertir en 800. O si está pagando 800, puede ser que se la convierta en 1000 dentro de unos años más. Porque con tantas cosas buenas que hay en Las Vegas, déjenme decirles que Las Vegas es uno de los estados. El primero, o de hecho hay 2 comparados con Las Vegas y Idaho, creo que es. Esos son los estados con más crecimiento de población en el 2018. Así que tantas cosas buenas que si usted acaba de llegar ahora a Las Vegas, pues le exhorto a que explore más sobre la actividad económica en Las Vegas, que está creciendo al igual que está creciendo la población. Por lo tanto, de aquí a 10 años más, la casa que pudiera estar comprando ahora le va a valer un poquito más. Puede ser que, y esto no le digo, como le digo esto, le digo lo otro, puede ser que haya una recesión. En cualquier momento, siempre que la economía va para arriba, tiene que ir para abajo, pero no le quita a que de aquí a 10 años Las Vegas va a ser un mejor lugar por la cantidad de infraestructura económica que está creciendo en estos momentos en Las Vegas. Y una de las cosas es porque Las Vegas no está cobrando taxes de estado y por toda la economía que está viniendo con los Raiders, con los nuevos estadios de pelota. Los otros días me tiré una foto, si me siguen en Facebook, los otros días me tiré una foto con uno de los peloteros. Había 3 latinos, uno de Salvador, otro de Costa Rica y otro de Argentina, que había hasta jugado con Messi. Nos estaba haciendo los cuentos ahí, y están viniendo ahora, son jugadores profesionales de béisbol que van a estar con el nuevo estadio que se abrió ahora en Summerlin. Esa cantidad de personas que van a ser millonarios, o ya lo son, medios que son, y que van a estar acá, ¿dónde usted cree que ese dinero se va a revertir? Por supuesto que acá, donde va a estar comprando casas, donde esas casas van a tomar valor, y cuando las casas toman valor porque otras están tomando valor, y prácticamente así es como pasa el mercado. Si hay gente que está dando más dinero por otras casas, pues va subiendo de precio y va subiendo de precio. Así que si usted está rentando y se cree que está más cómodo en este momento porque está pagando un poquito menos, pues espero vernos la cara de aquí a 10 años que se va a arrepentir. Así que bueno, vamos a sacar el número. Vamos a ver. Pongan sus 3 números. Mire cómo tenemos, ya la pizarra está casi llena. Está casi llena de todas las personas. Pues si usted no ha puesto su número, ponga 3 números del 1 al 75. ¿Qué número nos queda? Bueno, todavía nos quedan del 42 al 49. Vamos a ver, tenemos el número 25. El número 25 y el número 25. Acá mira, está vacío. Es el primer vacío que nos ha salido. El primer vacío, con tanto lleno que tenemos. Okay. Tenemos el 24, el 25 vacío. El 22 también está vacío. El 55, 56, 61, 62, están vacíos. A ver. El número 4. Y el 4 lo tiene Silvia Mejía. Felicidades, Silvia Mejía. Vamos a sacar 3 numeritos más. Okay. Hay bastantes personas aquí. Y si no lo ha puesto usted todavía, ponga 3 números del 1 al 75 para que se pueda tener ese boleto de... el boletito de Silvia. Este es Silvia acá. Vamos a sacar. Ponga su número, 3 números del 175 gratis, no tiene nada que perder. El 34. 34. Ahí tenemos a... Gillian Pérez. Que fue una ganadora el mes pasado. La ganadora del hotel el mes pasado. Y el que persevera triunfa. Y aquí el que se mantiene, el que se educa, el que es emprendedor, pues siempre va a estar ganando porque esa es la idea de nosotros. Aquí está. Uno más. Quiero bastante ganadores porque este programa es de ganadores. Y usted ya es un ganador por estar escuchándonos, por estar aprendiendo de qué es lo que necesita para comprar una casa. A ver, el 58. 58. 58 lo tiene Reina N Pérez. Reina N Pérez, pues felicidades. Póngale un aplauso ahí a Reina. Felicidades. Felicita a Reina N Pérez. Y yo creo que con hoy ya tenemos cuántos... ¿Ya son 6? Son 6. ¿Sí? Suficiente por hoy porque ya es hora de ponerse a trabajar, de ayudar a aquellas personas que ya tomaron la decisión de comprar casa. Y ese es el objetivo, esa es nuestra misión. Gracias, Diana, por estar otro martes acá con nosotros, ayudando acá a la comunidad latina, aquí en Las Vegas. Pero estoy seguro que si usted está en otro estado, pues muchas cosas de estas son muy similares. Pero le aconsejo de buscarse una persona, o nos puede llamar y nosotros le referenciamos a otra persona, a otro real estate o prestamista en otro estado. Así que bueno, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y el de usted empieza cuando nos llame. El número es 702-788-8844. Y 702-338-0889. Recuérdense que todos los martes a las 10 de la mañana vamos a estar aquí para ustedes, educándolo. Y me educo yo también, nos educamos nosotros cuando nos preparamos que tenemos que prepararnos y gastar mucho tiempo para poder ayudar a todas aquellas personas que nos siguen. Y esa es mi misión y la disfruto muchísimo. Que tenga usted muy bonito día. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.